Y bueno, en más notas, de veras que no entienden. Ordeñan un tubo de Pemex y sabe que esto fue desmantelada la toma, una toma clandestina de gasolina aquí en Baja California. Elementos de la Procuraduría General de la República, la PGR, desmantelaron una toma clandestina de gasolina instalada en un ducto de Petróleos Mexicanos. El lugar fue resguardado, como usted lo ve, por el ejército mexicano, que impidió la entrada a medios de comunicación. Sin embargo, de acuerdo a versiones extraoficiales, una manguera conectada a la tubería extraía el combustible. Al lugar, que está ubicado en el kilómetro 29 de la carretera Tijuana-Tecate, a la altura del poblado Maclovio Rojas, acudieron agentes federales, militares y de protección civil, que verificando las condiciones de la instalación para evitar algún riesgo de explosión, porque sabe, estos pues son clandestinos y ha ocurrido explosiones al manejo del combustible. Aunque solo se encontraron un tibor de 200 litros que contenía gasolina en un 60%, se sospecha que la toma clandestina pudo ser utilizada por un tiempo indeterminado. Una válvula conectada a la tubería llevaba el combustible a través de una manguera de unos 15 metros hasta una propiedad ubicada junto al ducto. A fin de cabo ya tiene la misma Procuraduría General de la República ubicado, por lo menos se descubrió esta toma clandestina.